El otro día en Barcelona hubo una tormenta que no se había visto en años, paralizando el aeropuerto de Barcelona con más de 24 vuelos, barcos hundidos en la zona de Mataró y heridos por todas partes. Y lo que nos pasó a nosotros vais a flipar. Nos cayó un rayo encima. Nos quedamos en shock. Yo estaba flipando. No me lo podía creer. Y esto es totalmente real. Mirad cómo empezamos el día antes de que llegase la tormenta. Vienen rayos y no me mola nada esto. ¿Tienes miedo a los rayos? Uf. Buah, me dio miedo esto, que empieza una tormenta del copón. Sí, sí, la verdad es que estaba viendo que las nubes no favorecen bastante el tema. Es que a mí los rayos me da mucho miedo. Yo y Martina teníamos un montón de miedo y nos encerramos en la habitación de Arta. Mientras que yo, Guille y Becario subimos a la azotea para empezar a ver los rayos que caían desde lejos. Pero cada vez está más cerca de la tormenta. Acabo de coger básicamente la cámara y ya se ha puesto a llover. Voy con chanclas que parezco Spiderman. Ya no hay ningún peligro porque se ha puesto a llover. Holy moly, mirad, Dios, es que cómo suena, tío. Mirad ahí Max reventando el peluche. A Max sí que le va a encantar que llueva porque es un perro. ¿Qué hace Max? ¡Max! ¡Princeso, ¿qué haces con el peluche? No lo destroces, es un peluche bueno. Vale, se está empezando a poner a llover un poquito más y más y más y más y más fuerte. Yo estoy vlogando simplemente por si pasa algo, porque Naka dice que aquí está el pararrayos. Y la verdad es que eso me gusta, pero me gusta. ¡Dios mío, la mierda! ¡Qué guapo! A ver si vienen ya los chicos. Señor, la palmera no se va a morir por unas cuatro gotas, señor. ¡Han pasado los pájaros! ¡Y había un fucking rayaco ahí! ¡Dios! 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 ¡Qué locura! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios, acabo de ir a ver otro! ¡Dios, cómo suena, chaval! ¡Qué mal puto rollo! ¡Enorme! ¡What the fuck! ¡No! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Hostias! ¡Guille! ¡Te has cambiado! ¡Bien hecho! ¡Vais a flipar con los rayos que hay, eh! ¡Esto repala! ¡Esto repala! ¡Siéntate, Guille! ¡Siéntate, Guille! ¡Siéntate, hombre! ¡Me siento! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, payaso, Guille! ¡Va a caer un rayo en 3, 2, 1! ¡Sara! ¡No! ¡Fuck! ¡Hostias! ¡Hostias! La vida es una mierda. ¡Oh! No, no lo he hecho yo, tío. Ese rayo no lo he hecho yo. 3, 2, 1, rayito. ¡Callito! ¡Eh! 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 ¡Me he pinchado! ¡Ah! Me he pinchado con una teja. Esto no es gracioso ya. Si hay rayo, Guille es tonto. No. Si hay rayo, Becario es tonto. No. Si hay rayo, Guille bebe a hacer la cena. No. No. La verdad es que como que no hay rayo. Pero no. Si en 3, 2, 1, rayito, todo el mundo se suscribe. Casi. Si hay rayo, salta a la piscina. No. Casi, ¿eh? No, la verdad es que no hay rayo. Si hay rayo, hoy vamos a la biblioteca nocturna. No. No. 3, 2, 1, rayito y todo el mundo se suscribe. ¡Tío! ¡Dios! ¡Cuándo rayo! ¿Sabes que era salto aquí en canal ahora? Sí que sí. ¡Qué épico ha sido eso, ¿no? ¡Has llamado a Dios! ¡Has tocho que me has visto en todo el día! ¡What the fuck, bro! Bueno, yo creo que real. La cosa son las 6 de la maldita tarde. Empiezan a haber rayos, pero yo creo que lo que deberíamos hacer, chicos, es no quedarnos aquí y irnos a hacer cosas. Y ya después a la noche, cuando hayan más rayos y más cosas, pues ya volver y hacer lo que... Lo veo factible. Lo que haga falta. De hecho, mi madre estaba flipando porque no había visto así una tormenta en la vida. Llevo años viviendo en Barcelona y madre mía, no había visto algo así desde que era pequeño. Hasta dentro de casa, la verdad es que no apetece estar porque es que el clima es horrible, tío. Oye, Diosito, dame un rayito, va. No. Va, te perdono, va, otro. No. No, no, no quieres, ¿verdad? ¿Soy tonto? ¿Qué haces? Que me he reparado. Me veía más surrealista, Uriol. Esto repara mucho, ¿eh? Me he partido el coxis, yo creo, ¿eh? Llevé un masaje en el culo, tío. Me duele. Me faltaría ser ahora mismo al hospital. ¿Soy tonto? Sí, la cara está cayendo piedra, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí. ¿Cómo? O sea, hielo. ¿Qué dices? Una piedra. Me lo acabo de decir mi madre.
Y vosotros, Máximo Squad, estáis totalmente locos. Es que vinieron suscriptores a la maldita puerta de la casa y la tormenta ya estaba súper mega ultra cerca. Yo no pensaba que la gente vendría cuando había una tormenta. ¡Han venido unos suscriptores! ¿Qué hacen los suscriptores ahora mismo? Está cayendo una tormenta y hay unos suscriptores fuera. Hay que ir a saludarles urgentemente. ¡Hay unos suscriptores con una tormenta de la hostia! Vale, está siendo el día más surrealista de mi vida. ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh, Máximo! Diosito, Diosito, dame un fucking rayito si unos suscriptores han venido. Todo el día intentando hacer esa mierda y no nos sale. Max, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya la estás liando por aquí, por la zona? Estoy tranquilito ahora, ¿eh? Sí. Creo que Max es la primera vez que ve rayos real. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo venís y hay un millón de rayos cayendo del cielo? ¿Habéis visto los rayos? Sí. Joder, es que son muy grandes. ¿Te firmo el libro? Sí, por favor. Venimos desde Murcia. ¡Desde Murcia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tocho! ¡Qué grande! ¡Qué genio! ¿Pero cómo venís desde Murcia? Hemos venido a visitar familia y hemos pedido que nos traigan aquí. ¿Cómo te llamas? Esperanza. Con una ilusión que tiene ya un bebé intentando localizar la casa. Vamos, Max, atácalo, atácalo, mátalo, 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 mátalo. Y para que veáis que no era falso, se cayó hasta la luz. Yo intenté arreglarlo, pero fue imposible. Yo estaba súper mega ultra rayado. ¡Eh! ¡La luz! A tomar por culo la luz, tete. ¿Qué ha pasado? What the fuck, bro. ¿Cómo? ¡Guau! ¿Cómo suena, chaval? ¿Cómo suena? Muy mala pinta esto, ¿eh? Suena muy raro. Vale, ve que... ¡Oh! Se han caído la mitad de los plomos. Sí. Sube, 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 sube. Pues... ¡Ay! Ya está. Vale. ¡No! ¡Se va! Se ha vuelto a apagar la luz. Se ha vuelto a apagar la luz. Bueno, pues ya está. Vámonos y dejar esto sin luz. Tuvimos que salir de casa, yo, Guille y Becario, porque teníamos una misión. Y era cubrir la caseta, que es de madera, la nueva del calvo, con una lona. Y mirar, porque justamente las nubes ya estaban encima de nuestro pueblo y empezó a llover. Esto solo acaba de comenzar. ¡Guau! Wow, ¡cómo está empezando a llover, chaval! ¡Cómo está empezando a llover! ¿Puedo ir, Arta? Porque llevo la LR, tengo que saltar. Hola. Hostias, es la primera vez que voy a firmar con lluvia, ¿eh? Os va a caer un rayo a la cabeza ahora mismo. Puede ser, es bastante probable. Corre, corre, que nos va a caer un rayo a la cabeza. Hago foto, ¿eh? Corre, corre. Ahí está, chicos. ¿Me puedes decir? Sí, corre, corre, que nos vamos a morir. Y te están durmiendo, digo, al final entro, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿De dónde venís? De Canet. De Canet. Gracias. Ay, gracias. Hasta luego. Me ha robado el sitio. Corre, Becario, abre. Que se ha roto, no va. Bueno, va. No va. Dejas excusas. Sí. Mira. No me tires cosas, Becario. Cayó la noche y Arta decidió irse. Creo que una de las cosas que más me hacía ilusión, pero es que mirar lo que pasó en el camino, porque ahí fue mi primer error al salir con el coche por la noche. Y ahora mismo vamos a irnos a un lado que me hace un montón, pero que un montón de ilusión. Es que mirar esta auténtica locura. Y es que hoy por primera vez en mi maldita, después de absolutamente construir un maldito imperio llamado la Máximo Squad, que si todavía no estáis dentro de la familia que más rápido está creciendo en absolutamente todo el fucking mundo, suscríbete al canal. ¡Princeso! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres de la Máximo Squad? ¿Eres el perro más guapo de todos, eh? Pero en serio, ahora sí que sí, va a ser la maldita primera vez que yo vaya a un cumpleaños siendo youtuber para sorprender a una maldita fan. Y esto es un mini regalo que le voy a dar, que es bastante exclusivo porque no he podido comprar absolutamente nada, porque es que literalmente me lo han dicho ahora. Así que Máximo Squad, no olvides suscribiros al canal, que es totalmente gratis, ya sabéis. Vlog 8:40 absolutamente todos los días. Vlog diario, tío. ¿Qué más está haciendo vlog diario? Pista, nadie. Por lo cual, activa la alarma a las 8:40, porque ya sabéis que si sigáis los malditos primeros, os voy a dar un maldito corazón en los comentarios. Y sobre todo, si vosotros queréis que también yo vaya a vuestro cumpleaños, si no sois malditamente de la Máximo Squad, pues no voy a ir. Así que suscribiros, que es gratis, entrar a la Máximo Squad, veniros conmigo, porque creo que hoy pues se va a liar y estoy súper mega ultra emocionado.
Máximo Squad, la verdad es que pedazo de cumpleaños, mola mucho. Estarán ahora mismo en casa, pero es que fijaros, o sea, es que literalmente es que no se ve ni la carretera, Dios. Señores, mirad dónde vais, cuidado. Oye, si morimos hoy, pues os quería decir que os quiero mucho y que todo esto lo estoy haciendo por vosotros. Pero bueno, a veces las personas se tienen que morir cuando se tienen que morir. Y yo moriré hoy. ¡Es mentira! Voy a superar absolutamente todos los obstáculos para darle la sorpresa de cumpleaños a esa maldita niña. Bueno, maldita no, a esa preciosa niña. Esquivaremos absolutamente todos los coches por vosotros. Incluso iremos en maldita canoa si hace falta. Todo por y para vosotros, Maximum Squad. ¡Corre! Amigos, escuchar eso, o sea, eso son piedras que están cayendo del maldito cielo, o sea, son meteoritos. Nos están atacando unos malditos alienígenas. ¡Ah! Dios, mirad todos los malditos coches que se han parado en la carretera. What the fuck está pasando aquí? Esto es la supervivencia. Esto es el Fortnite, o sea, el que quede el último gana. Dios, 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 Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Surfing o qué? A lo mejor llegamos sin coche, pero bueno, no pasa nada. Dios, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Estamos en el medio del puto mar. Estamos en el medio del mar. O sea, what the fuck, bro. Dios, hola, chaval, mirad esto. Dios, la calle esa. Tú, se está inundando la puta ciudad. Se está inundando, chaval, toda la puta ciudad. Dios, un quita nieve, chaval. Dios, sácala cerca, Vale, casi es real que casi nos cae un puto. Cuidado, que hay un lago. Uy, 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 una cosa de un coche. Un parachoques. Aquí la gente real que se está muriendo o algo. Pues acabamos de llegar justamente a la casa. Bueno, una bienvenida con un rayo, por lo cual vamos a ver cómo nos colamos sin que 20 niños nos vean. Después de literalmente pasar miles y miles de metros de agua, miles y miles y miles de tormentas, prácticamente un tsunami, acabamos de llegar a casa. Ahora hay que colarse. Mucho, 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 mucho silencio. Pues creo que se van a motivar un montón, ¿eh? Así que suscribiros, que esto lo estoy haciendo por sorpresa totalmente. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Lo puedes pegar, que no, no, sí, lo puedes coger. Este plan, todo, ven aquí, conmigo. ¿Eres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Arta? Habla, habla conmigo. Yo creo que la gente literalmente está flipando, en plan, ¿qué hace este chaval aquí? En plan, no sé, yo tampoco sé. La mesa de la cumpleañera, hola cumpleañera. Hola. Así que mi primera sorpresa ha sido totalmente completada con éxito después de todas las malditas adversidades que hemos tenido que superar. ¡Hola, mirar! ¡El campo! ¡A todo por culo el campo! ¡Pobre señor que estaba comprando zanahorias! ¡Ya no le quedan zanahorias! Después de llegar a Arta, subimos a azotea. ¿Y lo que pasó? Creo que es lo más hardcore de mi puta vida. Es que pensándolo bien, podríamos haber muerto.
estábamos todos gritando porque no nos lo podíamos creer. Creo que fue una de las experiencias más brutales aquí en la casa. Yo me quedé boquiabierto. Fue tan impactante. Tengo tanto miedo. Y además, para que veáis que no es falso, fijaros en el pelo de Ari y de Martina y bueno, del resto de la gente, porque es que literalmente el pelo se nos quedó súper mega ultra raro. Se me rompió hasta la maldita cámara del móvil. De hecho, Martina se encontraba fatal y mirad lo que decidimos hacer. No sé lo que va a pasar después de esto. Mirad, mi puto móvil ha quedado reventado. El único que ha sobrevivido es el niño, sí. Pero tío, espérate. Nos ha dado un calambre, ¿no? Real que ha caído muy, muy cerca de Martina. Mira cómo estamos. Real. Yo tengo palpitaciones aquí en el corazón, ¿eh? Estoy muy mareada. Uy, que se rompe, que se rompe. Le traigo un poco de hielo. Tú, no me estaba preocupando por Martina. Tumbarla. Cógela entre los dos y tumbarla. Cógela y tumbarla. Sí, cógela y tumbarla. No la he metido a Juan antes, peor, rey. Ya está aquí, la se pega. Para, déjala. Tranquila. Agua, trae. Yo tengo agua, tiene agua. Martina tiene agua. Hostia, puto móvil. Chaval, me cago en mi madre. No me jodas. Sí, ha reventado. Mira el puto pelo de Ari. Hostia. No, ya lo sé. Si toca, me lo sé, quiero esperar. ¿Estás mareado aquí? Toma, Martina. Sí, bien. Pero... No, pero dásela tú. Ah, oh, claro. Dásela tú, pobrecita. Yo estoy... Tengo una buena polla, chaval. Haríamos ir todos al médico, tío. Acaba de caer un rayo. Tú sabes lo que es eso, tío. Vale, chicos. Cago en mi puta madre. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces algo? Vale, Martina, tómate ya. Vale. No, el real, meterla debajo de la manta. O sea, no. Es que no. Vale, Martina. Calma. Oye, harto que un miedo. Estoy flipado. Mira, la cago que no se enciende. O sea, ha reventado todo. La pobre tiene que escuchar eso. Mi móvil encima tampoco va. Voy a cortar ya. Tenemos que ir todos al hospital, tío. Sí, pero en el hospital no puede hacer nada. No, yo estoy mareado, pero yo tiene que tener. Tío, dar gracias que estamos bien. Se ha ido la luz, por favor. No para de caer rayos, tío. Dar gracias que estáis bien. Mi móvil no funciona. Mira, tampoco, ni la GoPro. O sea, no me funciona la GoPro. O sea, estoy aquí manteniendo el puto botón. Y mirad, mi móvil. Es que está reventado mi móvil, ni siquiera, mira, o sea, no enciende. Literal es que no enciende, tío. No puedo ni la novia. Es una mierda. Vale, pues quedaros aquí. Yo voy a ver lo que está haciendo Martina, ¿vale? Así que nada, hasta aquí nuestra maldita historia de que nos ha caído prácticamente un rayo en casa. ¿A cuántos metros será? A lo mejor a 8 o 9. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por ver este vídeo. Máximo Squad, ha sido una puta locura. En plan, ¡nos ha caído un fucking rayo! Muchísimas gracias y como siempre digo, yo he sido Arta y vive al máximo.